es un legado que queremos dejarle a la gente que no ha conocido, y esto ya lleva poco más de 2 siglos, 1739, 2015, es ya toda una tradición, y sí me gustaría que la gente que es nueva, que acaba de nacer, bueno, que en algún momento escuche los bellos sonidos que emite el organillo. Y la verdad a mí me encanta, nunca me aburre estar oyendo el mismo tipo de música. Esto ya viene de tradición de la familia, estamos desde 1884. 13 años más o menos por familia. Empezaron, me trajo mi papá y pues ahí yo quise seguir. Me gusta que todavía haya un arquero, porque me platicaba mi papá que cuando era chiquito era como la gran cosa, estaban los organilleros, todo el mundo les daba dinero y tocaban las canciones así. Me gusta que siga viva la tradición. Esos organillos nacen a finales del siglo XVI y eran unos instrumentos que eran, el sonido lo emitían a base de agua. Posteriormente, en 1739, en Berlín, se inventó así como tú lo ves, y para 1884 llegaron a México. Un obsequio que le dieron en aquel entonces al presidente Porfirio Díaz. Desde 1884 a la fecha, los organillos están aquí en la Ciudad de México. Y en la actualidad quedan 200 en todo el mundo, de los cuales 75 están aquí. Ya tiene más o menos como 190 y tantos años para que siga existiendo y no se acabe. Nuestras bellas tradiciones, lo que es esto, pues, ser organilleros. Es parte de nuestras tradiciones aquí en México, y además la música siempre alegra. Siempre alegra el alma, nos hace sentir bien. Es un poco triste que ahora nadie los pelee y toquen en los altos, así como, no sé, se ha vuelto más que un orgullo, como algo chafa, y eso no me gusta. Hace poquito viste la cuenta del jazz. Yo me siento orgulloso de ser y de trabajar en mi oficio, que es organillero, porque soy parte del patrimonio cultural de la música urbana de la Ciudad de México. Somos parte ya de una tradición muy bonita. Y ojalá y todos entendieran que es una tradición mexicana, ya que muchos no valoran este trabajo.